momento para la ocasión. Después tomará la palabra, a su vez a la derecha de Fernando González Barret, su delegado saharaui en Cantabria. Y por último, se procederá a la lectura del comunicado oficial enviado por CENAS Sáhara y que será el comunicado que se leerá en todos los actos y concentraciones a lo largo de todo el Estado, que se está realizando desde el día de ayer y también en el día de hoy. Por nuestra parte, felicitar al pueblo saharaui por estos 41 años de la República y que aunque no estemos en el ayun ni en los campamentos de refugiados donde estos días se están celebrando multitud de acontecimientos, de celebraciones, entre ellos el maratón del Sáhara, con gente, participantes, compañeros y compañeras de aquí de Cantabria que se han desplazado hasta allá. Sin más, doy la palabra a Fernando. Buenas tardes. Vamos a recordar algunas cosas ocurridas a lo largo de estos 41 años, hitos fundamentales en el devenir de la RAS, de la República Árabe Saharaui, en este día no tanto de celebración como de conmemoración. He titulado a este texto RAS, otro agridulce aniversario, el 41º. En la madrugada del 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario, erigido con Luali Mustafa Sayed a la cabeza como único y legítimo representante del pueblo saharaui, tras la unidad nacional saharaui, por la que el 12 de octubre de 1975 los jefes de tribu renunciaron a sus prerrogativas y proclamó la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática, en Bikletu, enclave en los territorios liberados del Sáhara Occidental y emplazamiento de la quinta región militar. Unas horas antes, en el Ayun, en el cuartel general del gobierno del Sáhara, se arriaba por última vez la bandera española, después de una presencia colonial de casi 100 años. Al tiempo, se izaba por primera vez la bandera marroquí, consumándose así la invasión y ocupación de una tierra con sus gentes y sus recursos. El aire de aquella mañana del 28 de febrero de 1976 se empolvoreó con la traición de España y la violencia de Marruecos. Desde el 30 de octubre de 1975 ya estaba en marcha un éxodo trágico bajo los bombardeos marroquíes que llevó a los supervivientes de una parte del pueblo saharaui a Tinduf, Argelia, en donde levantaron y organizaron los campamentos de refugiados bajo las directrices de las autoridades de la reciente República Árabe Saharaui Democrática. Al tiempo, los combatientes del Frente Polisario libraban una guerra contra los ejércitos marroquíes por la liberación de una tierra que la historia y los tribunales internacionales les atribuyen como propio y que la ONU tiene por territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo que España sigue siendo de jure, de derecho, la potencia administradora 41 años después de su cobarde e interesado abandono. Sin los entonces jóvenes dirigentes del Frente Polisario, ni éxodo, ni guerra, ni refugio habrían sido posibles, y quizá el pueblo saharaui como tal habría desaparecido. Habría desaparecido del tiempo y del espacio. Pero ahí está, una parte padeciendo persecución,
encarcelamiento, tortura, muerte, desaparición en las ciudades ocupadas. Otros en su tierra liberada, al este de un muro de 2.700 kilómetros que les separa, a expensas de los favores de la lluvia. Otros en el refugio, sobreviviendo de la cada vez más escasa ayuda humanitaria internacional. Otros, al fin, en la diáspora, procurando a duras penas unas mínimas mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, en los otros tres ámbitos de su existencia. Todos resistiendo los intentos de Marruecos y la comunidad política internacional para expulsarles de la historia. Como los anteriores, en este 41º aniversario, no hay muchos motivos para la celebración. Desde aquel 6 de noviembre de 1991, en el que tras 15 años de guerra, se firmó un alto el fuego con el pretexto de la celebración del referéndum de autodeterminación por el que los saharauis se pronunciarían libremente sobre su futuro, tal como está en la letra del derecho internacional en materia de descolonización. Referéndum hoy todavía pendiente. La tregua dio inicio a una actividad diplomática en la que el Reino de Marruecos viene desplegando desde entonces una escalada de marrullerías con la inhibición, cuando no el aliento, de la comunidad política internacional. Mientras, aquellos jóvenes dirigentes del Frente Polisario se han hecho mayores, siendo subsidiarios de una labor diplomática inútil, cuando no entorpecedora para el mantenimiento del ánimo de su pueblo, en especial el de los jóvenes, pero no solo, entre los que el lamento en ocasiones llega a clamor por aquel alto el fuego con el que se perdió la oportunidad de una victoria del Frente Polisario y con ella el restablecimiento de la legalidad, la justicia y la libertad para el pueblo saharaui. El 10 de octubre de 2010, en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental, bajo el terror de las fuerzas de ocupación marroquí, la población saharaui levantó un campamento de protesta pacífica en sus inmediaciones, en Gain Issik, apenas un mes después. Se me ha acostumbrado a la luz. Apenas un mes después, el 8 de noviembre, fue desmantelado brutalmente e incendiado en lo que a todas luces, bueno, a todas luces no, pues ocurrió en la oscuridad de la noche, fue una agresión unilateral que transgredió la más elemental de las condiciones de todo alto el fuego, aquel firmado en 1991. Hubo muertos y desaparecidos. Así como fueron muchos los detenidos y torturados en las cárceles negras, tanto del Sáhara como de Marruecos, por el mero hecho de ser saharauis y proclamarlos día a día. 24 de los saharauis detenidos en Gain Issik fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en Rabat. Juicio sin ninguna garantía jurídica, como constatan observadores internacionales, que dio como resultado condenas que fueron desde los 20 años de prisión a 3 hasta la cadena perpetua a 9, pasando por 25 y 30 años a 7 y 4 respectivamente, y 2 absoluciones. En las últimas semanas han sido nuevamente juzgados por un tribunal civil que ha sido una vez más aplazado, como si así el juicio prometiera ser más justo, cuando ni civil ni militarmente ningún saharaui debería ser juzgado por ser saharaui. Si además las persecuciones, torturas y muertes no han dejado de ser moneda corriente en los territorios ocupados y la población refugiada sobrevive heroicamente en los campamentos después de 41 años, no,
no son demasiado los motivos para la alegría en este 41º aniversario de la proclamación de la RAS. Pero sí hay alguno que permite mantener esa esperanza que es consustancial al ser y al estar del pueblo saharaui. La reciente reincorporación de Marruecos a la Unión Africana, de la que ha estado ausente por el reconocimiento y la posición de ese organismo, por el reconocimiento y la posición de ese organismo a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, es difícil saber las intenciones de Marruecos, y más lo es pensar que sentado a la misma mesa que el presidente de la RAS se plegará a las posiciones de la Unión Africana respecto al Sáhara. Entonces, ¿qué es lo que pretende Marruecos? Sí es fácil pensar que urdir marrullerías diplomáticas que le permitan mantener su condición de invasor y ocupante. Por otro lado, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que el acuerdo comercial Unión Europea-Marruecos no afecta al Sáhara Occidental, que si bien su cumplimiento por parte de algunos países se simultanea con el incumplimiento por parte de otros, supone una defensa, al menos jurídica, contra el expolio sistemático de unos recursos naturales que tiene dueño el pueblo saharaui. Que España haya prometido su apoyo a Marruecos como mediador ante la Unión Europea no es sino un ejercicio más de la pertinaz afición a transgredir la legislación internacional por parte de España, práctica en la que viene abundando en contra del pueblo saharaui desde hace 41 años. Como si no siguiera siendo la potencia administradora de un territorio invadido y ocupado con su consentimiento por Marruecos, país al que no reconoce su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni siquiera sus más fervientes valedores, Francia y Estados Unidos. Sea como sea, y con todo, cabe alegrarse en esta conmemoración del 41º aniversario de la proclamación de la RAS, porque permanece inasequible a toda presión el espíritu de resistencia del pueblo saharaui. Justicia y libertad para el pueblo saharaui. Agradecer también en aquel año del 76 a Argelia nos abrió las puertas, porque si no, no estaríamos hablando aquí. Nos venía una invasión del norte y otra del sur, nos querían machacar. Gracias a esas puertas que fuimos a Argelia, hoy yo, que en aquel entonces era un niño, he tenido la oportunidad de formarme y de poder deciros y llevar este mensaje aquí de gratitud a todos y todas las solidarias con el pueblo saharaui. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lisare, Fernando. Buenas noches. Hoy, 27 de febrero de 2017, se cumplen ya 41 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Con motivo de tan importante celebración, desde Cantabria por el Sáhara y Alouda Cantabria, expresamos una vez más nuestro más profundo afecto y solidaridad con el pueblo saharaui. En esta importante fecha para la lucha de un pueblo hermano, motivo de orgullo por su coraje y resistencia pacífica, denunciamos la represión constante y constante violación de los derechos humanos que se producen impunemente en los territorios ocupados del Sáhara Occidental por parte de las fuerzas marroquíes de ocupación. Recordamos también, una vez más, el derecho inalienable, permanente e incondicional del pueblo saharaui
a la libre determinación y su derecho a la soberanía permanente sobre sus tierras y recursos naturales. Y reclamamos el cumplimiento íntegro del veredicto del más alto tribunal de la Unión Europea, emitido el pasado 21 de diciembre de 2016, que considera el Sáhara Occidental como un tercero que no está bajo la soberanía de Marruecos, confirmando de esta forma la doctrina de la ONU a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui. La Unión Europea debe habilitar todas las medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para evitar toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses del pueblo saharaui, negociando para ello con su único y legítimo representante, el Frente Polisario. De acuerdo con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los informes del secretario general, la potencia administradora del Sáhara Occidental sigue siendo España y como tal, hasta que finalice el periodo de descolonización, mantiene su responsabilidad legal y política en esta tragedia. Sin embargo, el Estado español no descoloniza el Sáhara, priorizando unas relaciones comerciales y políticas constantemente sometidas al chantaje migratorio y económico de un monarca alauí anclado en la más profunda Edad Media. Tras 41 años de lucha y resistencia, el Estado saharaui representa hoy la determinación y voluntad de todo un pueblo para ejercer su derecho a decidir libremente su futuro, derecho reconocido por las Naciones Unidas a los demás países y pueblos bajo dominación colonial. En estos 41 años, conforme al más estricto respecto al derecho internacional, ha quedado de manifiesto que la ocupación marroquí del Sáhara Occidental es ilegal y que no tuvo ni puede tener efectos jurídicos o políticos que mermen el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su futuro. Nunca caminaréis solos. ¡Viva la República Árabe Saharaui Democrática! ¡Viva! Muchas gracias por venir. Bueno, pues damos por finalizado el acto, no sin antes recordaros que el día 13 se vuelve a juzgar a todos los activistas de CDNCID, 24 activistas que están pendientes de que exijamos su libertad, que les acompañemos hasta su libertad. También recordaros que hay un grupo de 14 jóvenes saharauis universitarios que cursan sus estudios en universidades marroquíes porque en el Sáhara Occidental, en Marruecos, no construye universidades, no hay universidades, y que fueron detenidos hace ya más de un año por manifestarse pacíficamente por el reconocimiento de la independencia de su país. En este caso no son tres meses las que se ha aplazado el juicio. En el plazo de algo de poco más de un año, esta será la séptima fecha que se ha fijado para ese juicio. Detrás de todos estos aplazamientos solamente hay una razón, la estrategia de desgaste de Marruecos, una estrategia de desgaste dirigida contra las familias de los presos que se desplazan más de 1000 kilómetros para acompañarles, para visitarles en las prisiones en las que están retenidos, y también contra los activistas de derechos humanos, los periodistas, los observadores internacionales que se desplazan para seguir los juicios contra estos activistas. Esa es la estrategia de Marruecos, la estrategia de la trampa, de la distorsión de la realidad, y es lo que tenemos que estar muy al tanto, muy al loro, para que esto no llegue a su fin, para que esta estrategia de Marruecos no dé resultados. Así que, por favor, permanecer al tanto, nosotros seguiremos informando de esta situación y posiblemente, en torno a ese día 13, volvamos a convocar en apoyo a estos países. Muchas gracias por vuestra presencia y también por el tiempo que nos ha permitido disfrutar un poco de esta tarde. Muchas gracias. Thank you.
Bueno,